Hello, dear students. It's time to work, so please pay attention to this lesson today. Okay? In this case, we have the present reading. What's she doing now? So we have a reading, so please pay attention, listen, and follow the reading. Okay? What's she doing now? Page 80, Exercise 1. What's happening, Jazz? Ruby's singing. She isn't singing, she's shouting. What's she wearing? She's wearing a red top and yellow pants. Kyle, Jazz, it isn't a fashion show. What's she doing now? Now she's jumping up and down. Oh no, she isn't jumping, she's dancing. She's awful. What's Holly doing? She's standing up now. Is she dancing? Yes, she is. And she's dancing well. Way to go, Holly. Later. Where are you going, Ruby? I'm going home. Where's Holly? Hey, guys. I have the part of Susanna. Good job! Congratulations! Here comes Hollywood. Okay, very nice. So we are going to see the reading together, and later we are going to analyze the translation. So, let's see. What's happening, Joss? Ruby's singing. She isn't singing, she's shouting. What's she wearing? She's wearing a red top and yellow pants. Kyle, it isn't a fashion show. What's she doing? Now she's jumping up and down. Oh no, she isn't jumping. She's dancing. She's awful. What's Holly doing? She's standing up and down. Is she dancing? Yes, she is. And she's dancing well. Way to go, Holly. Oh, it has to wait. It has to wait. Okay, you see. ¿Qué está sucediendo? Ruby está cantando. Pero ella no está cantando, está gritando. ¿Qué está vistiendo? Bueno, ella está vistiendo un polo rojo y pantalones amarillos. Okay. Nos quedamos acá. She's standing up now. Ella ahora está parada ahora. No, ¿dónde nos quedamos? Oh, de nuevo, ¿ok? ¿Qué está pasando? Ella, Ruby está cantando, pero no está cantando, ella está gritando. ¿Qué está vistiendo? Ella está vistiendo un polito rojo y un pantalones amarillos. Kyle, Jazz, esto no es un espectáculo de fashion, ¿no? What's she doing now? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Bueno, ella está saltando arriba y abajo. O no, ella no está saltando, ella está bailando. Realmente es terrible. ¿Qué está haciendo Holly? Ella está parada ahora. ¿Está bailando? Sí, está bailando. Y ella baila. Muy bien. Wow, sigamos adelante, Holly. Later. Where are you going, Ruby? I'm going home. Where's Holly? Hey guys, I have the power of Susanna. Good job, congratulations. Here comes Hollywood.
¿Dónde estás yendo, Ruby? Me voy a casa. ¿Y dónde está Holly? Hola, chicos. Tengo la parte de Susana. Buen trabajo. Felicitaciones. Aquí viene Hollywood. Ahora su trabajo es la siguiente. Who gets the part in the musical? ¿Quién consiguió la parte? ¿Quién consiguió el libreto? ¿Quién consiguió formar parte del musical? ¿Holly? ¿Ruby? ¿O Ruby? ¿O Jazz? Entonces ustedes leen, se concentran y responden. Esa actividad tiene que ser completada en su cuadernito. Ahora, continuamos. Después de haber leído la lectura en inglés, porque ustedes la tienen que leer, ok, no se olviden. Lo que van a presentar como evidencia es la primera actividad: es quién consiguió el libreto, la parte musical, Ruby, Holly o Jazz. ¿Ya? Y luego internamente ustedes tienen que pronunciar la conversación para practicar la fluidez en ello. ¿Ya? Ahora dice aquí: comprehension, complete the sentences with Ruby o Holly. Ok. Entonces acá dice, doesn't dance well. ¿Quién no baila bien? ¿Ruby o Holly? Lee y ponen el nombre. ¿Listo? Eso también queda como evidencia de trabajo. Leen nuevamente, escuchan la pronunciación y la traducción y completamos. ¿Ok? Thank you. Very good, very good. Ya tenemos dos actividades. Esta y esta. Todos de la separata. Si no tuvieras la posibilidad de imprimirlo, solo pon las respuestas nada más en tu cuaderno. Ya luego ya se ve ello, no hay problema. Continuamos. Here says, match the dialogues with the photos. 1, 2, 3 and 4. Ahí tenemos the pictures. Y acá está la conversación, ¿no? A, what's Holly doing? She's dancing up now. Letter B, hey guys, they have the part of Susanna. Letter C, what's she doing now? Now she's jumping up and down. Letter D, Ruby's singing. No, she isn't singing. Okay. Entonces nos dice lo primero que la letra, que number one is letter D, que es esta de acá. A ver, vamos a evidenciar, vamos a verificar. Unit 8, what's she doing now? Page 81, exercise 4. 1, D. Ruby's singing. She isn't singing, she's shouting. Ya, yeah, number one is letter D. Ahora escuchamos number two y ustedes ponen ahí, ya, ponen la letra correcta. ¿Listo? Good luck, escuchamos. Two. C. What's she doing now? Now she's jumping up and down. Oh no, she isn't jumping, she's dancing. She's awful. 3. A. What's Holly doing? She's standing up now. Is she dancing? Yes, she is. And she's dancing well. Way to go, Holly. 4. B. Hey guys, I have the part of Susanna. Good job! Congratulations! Here comes Hollywood. Congratulations to you finish. I think so, by the way. Muy bien, ya supongo que sí lo han completado. Muy bien, de igual manera, internamente ustedes practiquen ahí la pronunciación. Ya verifiquen ahí todo ello para poder mejorar la fluidez. ¿Listo? Lean ustedes internamente y vayan practicando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a completar esto. Eso sería activity number 3. No se olviden. A ver, vamos a ver. A ver esto. A ver, su primera actividad. Su primera actividad es
¿Quién consiguió la parte? Responde la primera, ¿no? ¿Quién consiguió la parte musical? ¿Ya? Primera es musical. ¿Quién consiguió la parte musical? ¿De acuerdo? Ahora la segunda. La segunda es relacionar. Match. Vamos a poner en inglés. Relacionar los numbers, ¿sí? Con las letras A, B, C, D. La tercera es, y lo que voy a explicar ahora, a ver. Ustedes tienen que hacer preguntas. La primera pregunta que siempre va a hacer es esta: Where are you going? Y siempre usted va a poner I'm going. ¿Listo? Y luego va a escoger una. Por ejemplo, dice acá: To my aunt's house. To my aunt's house. Ahora vuelve a hacer la otra pregunta, la misma pregunta: Where are you going? ¿Dónde vas? Y dice: No, se va a la casa de su tía. Ahora la otra es: To my classroom. Entonces diría: I'm going to my classroom. Ajá, estoy yendo a mi clase. Entonces, y así van a ir haciendo la pregunta y respuesta con todo. ¿Listo? Y también lo hacen en el cuadro. ¿Listo? Thank you so much for your time. I hope you understand and do not forget. Practice, practice, practice. Practique, practique. Goodbye.